Perfecto. Entonces, ese es el tema del cual estoy hablando, que me pidieron los organizadores las autonomías territoriales. El terricidio, voy a hablar sobre las imágenes, pero no voy a repetir lo que ya he dicho, simplemente porque ustedes vayan viendo las imágenes. Claro, estamos quemando la tierra. La NASA registra alrededor de 13 millones de incendios en los últimos 20 años. Sabemos de los grandes incendios en Australia, en el Amazonas, en Chile, en Argentina, en California, etcétera. Es el comienzo, simplemente un reflejo del terricidio. El terricidio, entonces, como el asesinato también del ecosistema espiritual y de los pueblos y de todas las formas de vida. Una invitación a construir una nueva matriz civilizatoria, convocadas por la memoria de los ancestros y la memoria de la tierra que nos habita. ¿Cómo volvemos a la memoria de la tierra? A la memoria de otras formas de habitar. No son solamente los ancestros y ancestras indígenas, las ancestras de toda la humanidad que habitaban en el planeta de una forma muy diferente. Entonces, ese movimiento me parece que es un movimiento muy importante. Y en términos de, esto para hablar un tris del diseño, esta figura de Escher siempre me ha parecido muy interesante porque en cierta forma nos muestra ese mundo dentro de un mundo, ese mundo hecho de un mundo que nosotros mismos hemos creado, que hemos diseñado, es un mundo diseñado, pero que no sabemos que ese mundo que hemos diseñado nos diseña, que es una de las fórmulas fundamentales del diseño en día, el diseño diseña. Esto nos viene de los colegas de Australia. Y lo que diseña ese mundo es el modelo monohumanista del humano. De nuevo, el concepto de Sylvia Winter. Ups, perdón. Este es uno de los resultados de ese diseño, de ese mundo hecho de un mundo. Lo conocemos muy bien en toda la región. La ocupación ontológica de los territorios. No solo se ocupa el territorio físicamente, la caña, la ganadería extensiva. Son estrategias de ocupación de la vida, el territorio, la tierra, los lugares, de los pueblos y de los colectivos. Y claro, la caña se nos mete en la cabeza, se nos mete por todos los poros. Vivimos con la caña y claro, desde abajo la gente se resiste, pero desde arriba estamos demasiado colonizados por esta ocupación ontológica, con todos sus efectos que tiene, obviamente. Palma aceitera. Hay ahora extensiones de cerca de 1 millón de hectáreas de palmas sembradas por la China en el África, en el Congo en particular. Imagínense semejante horror. No debemos olvidarnos de la colonización, ocupación ontológica por toda la tecnología de lo digital. De nuevo, hablaremos de eso si tenemos tiempo. Hay cosas muy interesantes que están surgiendo después de 20 años de celebración de estas tecnologías y que son, hay cosas muy importantes, obviamente, para resaltar y para recuperar estas tecnologías. Nos estamos dando cuenta finalmente con el escándalo de Instagram y Facebook de cuáles son los impactos a nivel de las subjetividades, a nivel de las comunidades. Descomunalizan y deslocalizan y son profundamente antiecológicas también. Si quisiéramos, y esto es lo que les comentaba un poco antes, cómo todas estas nuevas tecnologías nos están ganando la partida para imaginar futuros. Es decir, el futuro está siendo ocupado ontológicamente de nuevo por estos imaginarios tecnopatriarcales capitalistas de los gurús de la nanotecnología, la biología sintética, la inteligencia artificial, la genética, el viaje al espacio, como el señor Bezos, los carros eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que hacer un trabajo muy fuerte, cultural, teórico, ontopolítico, muy fuerte para combatir estos imaginarios, porque cuando menos nos demos cuenta, y esta es la utopía, que es que atravesemos este punto de singularidad hacia el 2045, 2050, según algunos de los proponentes de esto, para que ya lleguemos a un periodo de transhumano, donde ya los humanos ni siquiera dependamos completamente del cuerpo ni de la tierra. Bueno, y estas son las imágenes que más quería compartir con ustedes, que son imágenes, las primeras que vamos a hacer son imágenes de Vanessa Roa, la hija de Tatiana Roa, creo que todos conocen a Tatiana.
Angie Vanesita, que me parece que es muchas de las pinturas de ella y los grabados de ella, que son hechas para las luchas, son grabados del pluriverso que reflejan o representan, ya no me acuerdo cómo quitar esta, el pluriverso y ese principio de la relacionalidad, que no solamente somos humanos, también somos más que humanos, somos ríos, somos montaña. Somos agua, somos aire. Entonces, esa interdependencia radical entre todo lo que existe como un nuevo fundamento para la vida. Entonces, ¿cómo diseñamos desde allí? La problemática del diseño se convierte en cómo diseñamos, salimos del antropocentrismo y de una epistemología y ontología centrada en objetos y sujetos intrínsecamente existentes y nos metemos a pensar y a diseñar desde allí. Desde el hecho de que el fundamento básico de la vida es la interdependencia. Y la racionalidad, hermosísima imagen, esta es relativamente nueva también de Vane, que nos mira el pluriverso, y aquí vemos detalles, por ejemplo, como aquí ven un pequeño molino para el agua, o sea, hasta la transición energética de que nos habla Tatiana, que debe ser una transición, como bien dicen, las transicionantes energéticas dicen que tiene que ser una transición antipatriarcal, feminista, porque la energía, como la concebimos, está muy vinculada con el mundo patriarcal y la soberanía alimentaria, las otras formas de habitar, es decir, son obras muy sofisticadas, una narrativa diferente de la vida, diferente de nuevo a la narrativa liberal secular, de nuevo, el pluriverso. Con estas ideas, como les decía Adriana Paredes Pinda, una poetisa mapuche, dice que podemos aprender, tenemos que aprender a caminar el mundo como seres vivos de nuevo, porque lo hemos olvidado, que somos seres tierra, que existimos en los tejidos de Avia Yala y que debemos entonces aprender a habitar de otra manera. Oh, perdón, esa ya la había mostrado. De nuevo, de Vanessa, hermosas representaciones de la vida. Interdependencia, la vida colectiva, la comunalidad y la territorialidad. Este es de un joven, bueno, joven ya no es joven, en esa época era un joven tumaqueño muy, muy talentoso, Jaime Rivas, diseñador, comunicador. Estas son unas pinturitas que él hizo en linóleo, muy hermosas, unos grabados en linóleo. Obviamente podemos ir a los archivos de los movimientos para no ir muy lejos de la movilización. De la marcha liderada por Francia Márquez Mina y sus compañeras de la toma y Yolombó y la toma norte del Cauca hacia Bogotá en el 2014, por la movilización de la vida, espérate un momentito, es que la movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida del territorio ancestral. El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Fue el eslogan de la marcha. Esta con seguridad siempre me ha gustado mucho, es de las primeras que empecé a utilizar para ilustrar relacionalidad, hermosísima forma de pensar la vida en interdependencia. El concepto de endosimbiosis de la gran bióloga Lynn Margulis, norteamericana, que nos habla que una buena parte de la evolución tuvo esta forma de formas de vida que existían y coevolucionaban dentro de otras formas de vida. O sea, la vida es coevolución y compartencia desde el comienzo. Eso también lo ha dicho siempre, siempre Humberto Maturana y Francisco Varela. Unas formas un poco más teóricas o geográficas de serlo, de cómo se vinculan las luchas en particular. Las luchas crean redes autoorganizadas, las luchas crean rizomas. Ahora, hoy en día, se usa mucho la metáfora o la imagen del micelio, el micelio y el hecho de que como se están descubriendo la gente que está trabajando en bosques y en árboles, de que los árboles tienen conciencia, que los árboles se comunican, es toda una cosa impresionante, la cognición de las plantas, de una querida amiga colombiana y pintora y escultora. Sandra López, un poco más abstracto, la interdependencia. Y finalmente, obviamente, podríamos ir al archivo de los grandes pintores, pintoras indígenas del mundo y de Colombia, como el gran Carlos Acanamijoy,
que recordando sus pinturas, que son pinturas de la interdependencia también, diría yo, y como él las describe, recordar estos conceptos de memoria andar y biolugargogía, que son conceptos pues que surgen en el Sabic, el arte como territorio de reexistencia, como nos ha ido ilustrando el compañero Adolfo Álvaro Achinte, incluyendo en este libro que tiene un título impresionantemente creativo y hermoso, Más allá de la razón hay un mundo de colores, más allá de esa racionalidad instrumental basada en la objetivación del mundo, de nuevo que ha producido cosas muy importantes en la ciencia y la tecnología, por ejemplo, pero también cosas muy desastrosas, incluyendo la misma economía, que nos invita a que veamos esas otras narrativas de la vida también a través del arte y a través de la teoría, de la investigación y la creación, entonces, de que existen allá, siempre están siendo cultivadas igualmente. El entramado de conceptos, del cual ya les hablé, el libro de Raquel Gutiérrez Aguilar, este libro editado por Raquel, pero es un libro colectivo más que todo de las compañeras de Oaxaca, Raquel y Mina Lorena Navarro y Lucía Linsalata en su grupo en Puebla, que tiene un grupo fabuloso de investigación, pero también colaboran Gustavo Esteban, mucha gente de Oaxaca. Las luchas comunalitarias es el mejor, digamos, introducción. Si lo pueden conseguir, está en PDF, por allí anda en PDF, para una introducción al concepto de comunalidad en particular. Y autonomía y producción de lo común y política en femenino. Bueno, entonces es el entramado conceptual que les presentaba como una hipótesis de que ya está surgiendo, ha estado surgiendo por 2 décadas por lo menos, desde el pensamiento crítico de América Latina, de que es otro pensamiento. Moira Millán, una de las originadoras del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que acuñó el concepto de tericidio, y una escritora también importante, Moira dice que necesitamos una revolución del pensamiento. Y esta revolución del pensamiento, yo diría que está ocurriendo en América Latina alrededor de conceptos como este, y con seguridad muchos otros. Yo creo que cada persona puede hacer su propio entramado de pensamientos. En cierta forma, cuando hacemos una tesis de pregrado o de posgrado, estamos entramándonos con la producción conceptual de la época. Pero entonces, hacerlo desde una perspectiva más autónoma, como se está haciendo en América Latina, me parece importante. Bueno, y no estaba simplemente dejando que miraran las imágenes un poco. Aquí están, digamos, las dos narrativas, la narrativa de la tierra, la forma tierra de la vida, de los entramados comunitarios del cosmos vivo, la narrativa antropocéntrica de política en masculino. Obviamente, la forma, digamos, moderna ha estado impactando las formas otras, las narrativas otras de la vida, pero también ya empieza el reflujo en la otra dirección. Y en el campo de los conflictos ambientales especialmente vemos esta interacción entre narrativas, estas zonas de contacto pluriversales, como las podemos llamar, donde las distintas formas de pensar, por ejemplo, este es un ejemplo al cual asistimos hace poco, de la declaración del río Atrato, como los derechos del río Atrato como sujeto de derechos, de que allí se abre una de estas zonas de contacto, donde por un lado el Estado reconoce hasta cierto punto el río como sujeto de derechos, como objeto de derechos, objeto, pero no puede reconocer el Estado al río Atrato, como lo dicen las activistas del movimiento, que es como la inseparabilidad entre el ser humano y el Atrato y el territorio. De que el Atrato son ellas, el Atrato son ellos, y que por tanto, pero el Estado no llega hasta allí, pero se forma como una especie de negociación epistémica donde surge la posibilidad de que el Atrato sea declarado como objeto de derecho o como sujeto de derechos, como inseparable de estos son, esto no lo voy a explicar porque estoy acabando mi tiempo. Pero simplemente es como las implicaciones de
de lo que les decía, no, no puedo, de lo que les decía, del entramado conceptual, que son como seis ejes para transiciones, para el diseño, para transiciones. Primero, la recomunalización de la vida social. Segundo, la relocalización de las actividades como la alimentación, la autonomía, porque la autonomía es el correlato de recomunalización y relocalización. La despatriarcalización, de desracionalización de las relaciones sociales, la reintegración con la madre tierra, liberación de la madre tierra, que ustedes bien la conocen allí, y el tejerse entre alternativas transformadoras y formar redes autoorganizadas entre alternativas transformadoras. Entonces, cada eje o principio nos permite encontrar criterio para una praxis de diseño relacional y otras economías y otros futuros posibles. Voy a mostrarles unas pocas, dos o tres de estas imágenes nomás, que son de Patricia Botero, de Color Tierra, de la Universidad de la Tierra en Manizales. También, ¿no? Ella diría que no son de ellas, ella siempre protesta, esto no es mío, esto es de los colectivos. Entonces aquí podemos ver cómo representamos, digamos, la lucha epistémica que se está dando hoy en día en el mundo, por el futuro del mundo, por otros futuros posibles, porque hay un futuro con futuros, con muchos futuros, no solamente con un solo futuro globalizado, neoliberal, tecnopatriarcal. Les paso las imágenes. Y en un par de minutos ya cierro. Este es fabuloso, este es de Chile, no sé, no sé, no tengo la fuente, pero lo mostramos en algo que hicimos con Patricia hace poco. ¿Qué futuro nos van a heredar? La pregunta muy importante, ¿qué futuro vamos a construir? ¿Cómo construimos autonomía? No a las hidroeléctricas. Imagen zapatista. Hermosísimo mural. Y finalmente, unas conclusiones muy simples. Volviendo al cuento del diseño, al terreno del diseño, todas somos diseñadoras, ese ya es como el mantra del diseño. Por tanto, responsables de los mundos que co-creamos, interrumpir ese proyecto globalizador de meter a todos los mundos en un solo mundo. Y el diseño para las transiciones como actividad para tejer y reparar el pluriverso, una puntada, una idea, un bucle a la vez colectivamente. Disoñar, desdiseñar, como nos diría nuestro gran amigo Alfredo Gutiérrez, que va a estar mañana con nosotros. Primero que todo, desdiseñar para diseñar de otra forma y otros diseños que no son los diseños que conocemos. Y por tanto, digamos que el diseño puede ser una invitación para todas que nos volvamos tejedores conscientes y efectivos del timbre de la vida. El diseño como praxis para la sanación y cuidado de la vida.